Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Aquí tenéis la medida para que lo veáis bien. Dos ganchos de pendiente. En este caso son ganchos realizados con latón esmaltado, significa que son antialérgicos. Dos abalorios facetados de 8 milímetros. Como veis, es cristal austríaco. Fijaos la cantidad de cortes, el labrado que tiene. Pues no hace falta usar mucha cantidad, ¿no? Porque son muy, muy bonitos y llamativos. Y dos bolas de color dorada. Ya veré luego el tamaño, quizás 3 o 4. Os lo dejo, como siempre, todo en la descripción, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a cortar dos pedacitos de alambre. Vamos a ver. Yo creo que con 20, tengo bastante. Aquí, con 20 tengo bastante, pero yo voy a cortar 25. ¿Para qué? Pues para que me sobre. Cortamos aquí. Y cortamos otro tramo exactamente igual. Bueno, ya podemos apartar el alambre de momento. Preguntan muy a menudo por ahí, gente, por cómo se endereza el alambre. Pues bueno, es muy fácil, es obvio, ¿no? Se coge con los dedos y ahora se hace aquí una pinza, pero haciendo presión. Así, ¿veis? Un círculo hacia un lado, el otro hacia el lado contrario. Y así es como vamos dejando la forma derecha del alambre. Ya está, así de fácil. Si se trata de un alambre muy duro, pues use el tornillo de sobremesa para enderezar. Que es mucho más cómodo. Se le da dos o tres tironcitos, se deja de caer el cuerpo, pero no del todo, no se vaya usted a caer. Y ya está, y listo. Pues comenzamos aquí haciendo un engarce lateral en uno y en el otro. Aquí y aquí. Vamos a ir haciéndolo de forma alternativa. Eso nos va a resultar mucho más fácil para que queden lo más similares posible, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer muy lento. Estos pendientes se hacen muy rápido porque son pendientes realmente intuitivos, ¿no? Pero bueno, cada uno trabaja de una forma, enseñando y demás, y yo creo que es mejor verlo a cámara normal o más bien lenta, ¿no? Es el problema que tiene. El fallo que tienen la mayoría de los tutoriales de hoy, que están a cámara rápida. Entonces las personas se emocionan, se ponen a hacerlo, al final terminan aburriéndose, porque no es para menos. Le vamos dando aquí la forma de una curvita. Una curvita, el engarce va hacia acá, pues va a ir la curva hacia el lado contrario. Este alambre es muy dócil, muy amable. Yo lo recomiendo para las personas que tienen problemas osteomusculares. Que no quiere decir que haya otros similares, mejores, iguales. Cada uno sabe más o menos lo que tiene que usar una vez lo ha probado. ¿Vale? Fijaos que podemos manejar los dos a la vez, por lo menos un poco, ¿no? Y sobre todo los estoy agarrando así porque aquí le voy a dejar una pequeña marca. Una pequeña marca que nos va a servir para hacer aquí un circulito. A ver, vale, así. Y continuamos con uno y el otro.
Vamos aquí. El otro aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado, dándole la forma también con el dedo. Si se trata de un alambre más duro, pues bueno, pues pueden usar un mandril, un bolígrafo, el mismo alicate cónico. Yo he preferido usar este precisamente por esto, ¿no? Lo veo más agradable para hacer esto. Ya tenemos aquí la forma más o menos igual. Si no, pues desprender y dar la forma de nuevo. Vamos con el otro. Fijaos cuántas veces cambio, ¿verdad? De uno al otro, pero de verdad que pienso que es lo mejor, ¿eh? Dando la forma redondeada. Tenéis, porque luego me veis el vídeo y estáis más pendiente del anillo que lo que estoy haciendo. Tenéis el tutorial de este anillo. En lista de reproducción, en la carpeta anillos y también en la carpeta cabujones y canicas. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña arista, o sea, un círculo que va a atravesar hacia acá. Con calma, que todo sale mejor, y voy a traspasar por aquí porque es simplemente para que la estructura quede más fuerte, ¿eh? No es necesario, depende qué alambre utilicéis, ¿no? Pero yo he optado por esta opción porque me parece que asegura mejor la pieza. Fijaos cómo pasa por detrás, que va montado por delante la argolla, pues queda muy bien acoplado, ¿eh? Y con el otro pues voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a darle aquí la forma redondeada, traspasamos, ya podemos traspasar, por eso es mejor que sobre un poquito. Recordar, he cortado 25 centímetros. Si nos sobra, nos va a servir mejor para manejar este tipo de formas, porque vamos a tener que ejercer menos fuerza. Y menos esfuerzo siempre es buena idea, ¿no les parece? Vamos a ver, aquí todo perfecto. Pasado por el interior. Dándole la forma para que quede lo más similar posible al otro. No hay prisa, fijaos que llevamos muy poco tiempo y yo lo estoy haciendo muy lento para que podáis ver cómo se hace. Yo sé que este está más grande, pero bueno, quiero medirlo para asegurarme. Vale. Vámonos. Vamos a seguir tomando medida. Como veis, más o menos están iguales. Vale, pues ahora aquí en la parte de abajo otra vez volvemos a formar una curva. Y con el otro lo mismo. Todo esto de forma alternativa va a quedar mejor luego a la vista, ¿eh? Porque va a quedar más igualado. Thank you.
vamos poniendo uno encima de otro para observar mejor. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a enderezar aquí un poquito. Aquí vamos a hacerle forma de pico en la parte de debajo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que, a ver, sí, vale, perfecto. Lo vamos a hacer los dos a la vez para tener ahí una pequeña marca de guía y que queden más iguales. Vale, doblado. Y ahora le terminamos de dar la forma. Cerramos un poquito más la curva. Aquí lo mismo. Uno por otro. Alternativamente. Sin prisa. Eso sabéis. Bueno, es una anécdota nomás, ¿no? Que cuando rara vez, ¿no? Pero me ha pasado, supongo que a todo el mundo. He estado vendiendo por ahí y me han robado un pendiente. Y sabéis la mala hostia que da. Casi prefiero que me roben un collar o que se lleven los dos juntos, ¿no? Porque los pendientes son dos piezas simétricas que a veces tiene uno dos bolas exactas porque lo ha comprado para una pendiente, ¿no? Las dos. Y da mucha rabia, ya no por el material, sino por la putada que es hacerlo de nuevo. Es una gran putada porque tienes que fijarte por el otro y ya no puedes hacer los dos de forma alternativa. La mayoría de las veces, depende qué modelo, era mejor desmontarlo. Desmontarlo era una gran putada eso, me daba mucha rabia. Casi pensaba, digo, si la pillo, pues le digo, mira, llévate el otro porque no tiene gracia, ¿sabes? Se llevaban uno solo. Había una fecha que se llevaba un solo pendiente y eso fue muy simpático, esos robos. Que al final sabía uno hasta quién era, porque se sabe quiénes son más en una feria. Pero por eso digo siempre lo de realizar la forma alternativa. Me parece muy correcto, mucho más sencillo y creo que ahorra bastante esfuerzo. Eso no quiere decir, os lo digo siempre porque hay veces que os veo por ahí en grupos y eso, que llamáis la atención a gente. Pero qué atrevido. No importa cómo coja la herramienta. No importa que doble la argolla de frente, de lado, de si le queda bien, pues nadie, absolutamente nadie tiene que llamarle la atención a alguien que generosamente está enseñando cómo realiza una pieza, Pero bueno, esa es mi opinión. Que cada uno luego va a espotricar y hacer por ahí lo que le da la gana, como siempre pasa, ¿no? Pero está muy mal, Está muy mal. No llaméis por ahí la atención a la gente. No decirle lo que tienen que hacer. Bueno, ¿qué nos falta? La otra arista. Para que quede más seguro, vamos a pasarlo por el centro, como hemos hecho con la del principio. Eso nos va a ayudar a que quede más igual, más equilibrado, más fijo. Mucho más fijo. Vamos a aplanar aquí la forma un poquito, ahí, para que quede más liso todavía, aunque luego ya pues le demos un tironcito, aquí, listo, con el otro lo mismo, todo esto para mí, para mi opinión, de forma alternativa, uno y el otro. Que hay quien hace uno y luego el otro. Está bien. Si le queda bien, está bien.
No, yo no tengo la verdad absoluta. Para nada, para nada. De hecho, pues si me hace falta algo, pues como que no, como que consultaría a algún compañero, no pasa nada. Por consultar no sé más tonto ni nada de eso, ¿sabéis? Todo lo contrario, diría yo. Bueno, pues aquí tenemos que hacerle ya lo que nos queda, esa forma redondita que le hemos dado al anterior. Mira, es un solo paso, así que no prisa. No prisa nunca, jamás. Para esto, jamás. Si es fácil, no prisa. Si es difícil, no prisa porque hay que volver a empezar. Eso sí que es indiscutible, ¿eh? Eso sí. Eso no es una opinión, eso es indiscutible. Bueno, pues vamos a ir aquí. Saludos. Sé que algunas me oís. Saludos a la amiga Egna. Egna se escribe con dos N. Si lo he dicho mal, pues dime tú cómo se pronuncia, ¿de acuerdo? Saludos a la amiga Edna, que me dice que está pendiente al vídeo completo. Bravo, bravo, no tengo aplausos si no te lo pondría. Supongo que ya trabaja muy bien a estas alturas. Yo espero que haya superado estos trabajos, que tampoco es que sean trabajos muy complicados, pero seguro, seguro que lo han mejorado porque prestar atención es uno de los pasos importantes. Y si yo meto la pata, pues tú estás pendiente para no hacerlo, ¿verdad? Pues nada, saludos Enna. A ver, ¿cómo se dice? Déjamelo en comentario. Pues si me estás escuchando, lo ves, ¿verdad? Vamos a ir aquí ajustando poco a poco. Ya para terminar de cerrar la forma. Como veis, ha quedado una forma muy fuerte. Ahora le podemos dar la forma diferente, variar las curvas y demás. Vale, perfecto. También podemos enderezar el engarce para que quede más centrado. Esto todo ha quedado aquí bajo el cuello del engarce. Yo lo veo muy similar, pero luego le terminamos de dar la forma. Una vez endurecido estas piezas, que pasa un tiempo, pues resulta que se quedan las formas más exactas, porque endurece, ¿eh? Una vez realizada, endurece. Listo, vamos con el otro. Vamos con el otro. Otra vez la forma igual, ¿veis? Vamos a ver, aquí sí. Vamos a pasar por aquí. No prisa en esto, no prisa.
cortamos. Fijaos la cantidad que nos ha sobrado de 25 centímetros. Sin embargo, nos ha venido muy bien para traspasar esos huequecitos, para manipularlo mejor y no tener que ejercer demasiada fuerza. Para mí ese hecho, no sé, yo creo que para la mayoría, ¿no? Todo el mundo lee la descripción de este canal, o quizás no, no lo sé. Por si no lo han leído, está enfocada especialmente para personas con problemas osteomusculares o como terapia ocupacional, para principiantes o nivel medio que necesitan ideas o que le falta algún detalle que aprender todavía. Vamos aquí a ir ajustando despacio. Ponemos el engarce derecho. Y listo. Y ya le terminamos de dar la forma antes de que, bueno, no endurece de pronto, ¿no? Tardó unos días, pero está bien tener la forma hecha ya, ¿eh? Voy a cortar aquí un poquito porque se ha quedado el engarce un poco largo. Listo. Bueno, ya le podemos poner los cierres. Yo me voy a fijar muy bien para dónde es el dado. Aquí, este lo podemos ajustar un pelín más. Con cuidado ya esta parte, ¿eh? Con cuidado. Aquí. El corte queda hacia la parte de atrás y en el otro lado pues lo mismo, que el corte quede hacia la parte de detrás. Listo. Y bueno, con uno de estos dos tramitos de alambre ya tenemos para colocarle el abedul. Como os explicaba antes, pues podéis usar el alambre de 0,4 para insertar aquí alguna pieza más en el centro. Yo no lo voy a usar, me gusta así tal cual, sino que voy a usar solo estos abalorios para colocarlos en la parte de debajo. Voy a apartar estos alambritos y voy a usar también esta cuenta. Vamos a ver cuál me viene bien, quizás esta. Ahora vamos a ir probando. Un engarce pequeñito. Listo. Vamos a ver si me gusta cómo queda así, ¿eh? Vamos. Si me gusta, pues ya os dejo la medida. A ver, voy a buscar uno más grande. A ver, ¿qué tal? Estas son de acero inoxidable, ¿eh? Están muy, muy bien. Estas no se estropean. Yo las he comprado por acero y me han salido malas en otras ocasiones, hace ya muchos años. No tiene gracia, ¿eh? No tiene gracia. Para saber si es acero inoxidable, pues puede probar con un imán. Eso ya lo saben, ¿verdad? Si pega es que es hierro. Así de fácil. Bueno, pues hacemos el engarce en línea recta. Eso quiere decir que quedan los dos en la misma dirección. Así. Y ya lo colocamos en la parte de debajo. Unos pendientes muy discretos, porque yo creo que pueden ir para todas las edades, depende del color, pero sin perder ese estilo de pendiente largo, ¿verdad? Muy, muy discretos y ligeros. Creo que puede gustarle a cualquier edad, pero bueno, depende también de cada persona, es diferente.
Pues nada, aquí el otro tramito nos va a servir para el otro, así que yo considero que 25 centímetros para cada pendiente es una medida razonable, ¿eh? Enganchamos aquí. Colocamos el abalorio. Bueno, como veis, lo mismo da de un lado que del otro, ¿no? Colocamos el abalorio y hacemos un engarce en línea recta. Eso quiere decir que se van a ver así los dos iguales. Ya ven, me preguntaban el otro día que por qué había hecho un engarce de cruz, no sé cómo, no sé cuándo. Comentáis muchos vídeos al cabo del día. A veces son 4, a veces son 10, 15, ¿no? Y yo hay veces que no recuerdo qué he hecho en el vídeo. Imaginaos que me comentan, no sé, 30 vídeos diferentes. Tengo que ver los 30 vídeos completos para saber qué he dicho. Pues no sé, creo que... Si tienen alguna duda, pues lo pueden ver de nuevo, ¿no? No creo que sea tanto esfuerzo, o incluso leer la descripción, ¿no? Porque incluso preguntáis por materiales, ¿cómo se llama esto o lo otro? Normalmente lo digo, ¿no? Pero si no lo he dicho, está en la descripción, ¿eh? O sea que no tiene por qué haber ningún problema para esto. Vamos a ponerle los ganchos y damos ya por terminado este trabajo. Tan fácil, muy fácil, antialérgicos, no pesan, yo creo que además es conveniente para cualquier edad, cambiándole el abalorio tal vez, que sea liso o que sea color plata, más grueso, más fino, pues quizás le guste más a la gente jovencita, ¿no? A mí me gusta mucho el color plata. No sé a vosotros. Bueno, en realidad me gustan todos los colores, ¿no? Pero creo que el color plata es una buena opción para la mayoría de momentos y personas. Aunque no descarto, ¿no? Y sobre todo el color cobre envejecido me gusta mucho. Yo he visto que Lewis, que hago un trabajo en color cobre oscuro y salí corriendo. Pues no sé por qué, no tengo ni idea. Os recomiendo que veáis los últimos pendientes que hice de cobre oscuro. Para mi gusto son muy bonitos. Podéis hacerlo en dorado, nadie os quita. Pues nada, para mí ya queda concluido. A ver si puedo ponerlo. Es complicado, ¿eh?, que se vea así, porque esto, como se ve realmente bonito, es colgado. Para mí ya queda concluido nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita dando al menú, pulsando en todas las notificaciones. Aún así, ve a mirar mi canal de vez en cuando, porque YouTube a veces no avisa, no sé por qué, no tiene gracia. Muchas gracias y hasta otra.